Un saludo para todos los televidentes del canal comunitario Sonson Son TV, igualmente a quienes nos escuchan, nos, nos han estado escuchando durante varios programas a través de Radio Sonson Son en el 1490 de la M. Un agradecimiento a Juan Camilo Franco Cardona de los Máster de Radio Sonson Son por eh, reprogramar este programa a través de esta emisora para que más personas, especialmente en las zonas rurales de nuestro municipio, nos escuchen y, y también se enteren de estos temas que les traemos a través de al derecho que la finalidad es llevar el derecho en sus diferentes ramas a toda la comunidad de manera clara un poco haciendo pedagogía que comprendan porque a veces y me incluyo obviamente ahí estos temas del derecho son muy complejos y a veces muy técnicos y nosotros quienes no estamos inmersos en él o no estudiamos no somos abogados pues nos perdemos esa es la intención de este programa eh, por eso estamos en esta nueva temporada con ustedes, como siempre acompañados eh, de nuestro abogado de cabecera, Daniel Marina Aristizábal, a quien le damos la bienvenida a un nuevo programa. Gracias por estar acá y por llevarle conocimiento a nuestros televidentes y oyentes. Muchas gracias, Dairo, y para mí es un placer. Ahora eh, quisiera pues darte un agradecimiento eh, por todo el tiempo que hemos estado acá y espero que los televidentes... En el futuro nos den un poco más de preguntas utilizando pues, las redes sociales tanto de Sonson TV como el Instagram que yo tengo, que es Dani Marín Aristi. Y eh, ocasionalmente en ciertos programas podremos dar respuesta al respecto. Claro, Daniel, esa es la intención de este programa, la invitación a nuestros televidentes a que se apropien de él. a veces. Eh... No, no, no queremos estar inmersos en un problema judicial o, o tenemos una demanda o simplemente necesitamos conocer algo, algún tema de, de cualquiera de las ramas del derecho. Y pues para eso hemos creado este espacio. La invitación es a ustedes a que sin ningún tipo de pena hagan sus preguntas, resuelvan sus inquietudes a través de este programa y más aún que tenemos pues un abogado que de manera gratis que es lo que nos gusta muchas veces, pues nos está resolviendo estas inquietudes. Obviamente no es una asesoría, sino que resolver algunas inquietudes, porque una asesoría ya personalizada con Daniel, pues obvio que tiene unos costos, por eso él estudió, se mató varios años en la universidad y pues esa es la intención de estudiar. Bueno, Daniel, el programa de hoy va a estar enfocado precisamente en lo que hemos hecho hincapié al inicio de este programa y es resolver esas inquietudes de nuestros televidentes o de las personas del común. Eh, a, nos, a través de, de las diferentes redes sociales o a través de nosotros han llegado algunas inquietudes que le surgen a los televidentes, a los habitantes del municipio. Entonces, dan la, la invitación hoy en al derecho para usted. Es que vamos a hacer esas preguntas y usted pues con su conocimiento previo o del día a día de la cotidianidad y que son los casos que usted tiene normalmente, vamos a resolverlas, eh, guiar a nuestros televidentes para que eh, digamos que en el futuro o en el presente que están atravesando esta situación pues puedan resolver esas dificultades que tienen. ¿Qué le parece Daniel entonces si comenzamos y qué le parece el tema? Y también obviamente pues va ahorita para como despedida, no se preocupe que Daniel todavía nos va a estar acompañando, esperamos si Dios quiere hasta final de diciembre, por lo menos lo que falta de este año vamos a estar llevando programas a ustedes. Entonces aprovechemos lo que de pronto el día de mañana se nos internacionaliza, se va para otra parte, entonces hay que aprovechar que tenemos el abogado acá a la mano y puede resolver nuestras inquietudes. Dani, ¿qué le parece? ¿Cómo vamos a manejar la temática de hoy? No, excelente. Eh, creo que vamos a tomar un área en específico que es laboral y seguridad social, ¿cierto? Y con esas preguntas, las personas van a tener más posibilidad de defenderse y, en cierta medida, poder o demandar o hacer una conciliación con el empleador. O, por otro lado, por parte del empleador. Saber cómo pueden eh, sorfiar este tipo de dificultades con los trabajadores. Así, así que empecemos, Dairo, pregúntame. Los temas que me dices, eso sí es verdad, son, son los más comunes, creo yo, y los que uno más escucha, que de pronto hay algunas dificultades y es laboral y el tema de, de seguridad social. La primera pregunta que llegó a nosotros es: mmm, si faltan dos o tres años para pensionarse y me despiden, ¿qué pasa con la pensión? Es decir, yo creo que entendiendo a nuestro televidente Dani, es decir, esa persona ya está a portas de, de recibir su, su pensión, de, de, de estar pues ya en esa, en esa etapa de descansar, por alguna razón, sea la que sea, eh, ya sea que lo despidan o que él decida renunciar. Bueno, ya creo que eso tiene implicaciones diferentes: el renunciar y el ser despedido uh -huh. con el tema de la pensión. Usted ya nos lo va a explicar más adelante. ¿Qué pasa con esa plática? Como no logré llegar al final, entonces. Se me perdió, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí hiciste como varias preguntas y te voy a, a ir contando poco a poco. La, la primera: eh, las mujeres normalmente serían pensionadas a los 57 años con 1.300 semanas y los hombres con 62 años y las 1.300 semanas. Esto en el eh, sector, pues, de, de colpensiones. En el fondo privado es algo un poquito más diferente. Pero viendo esta, digamos, expectativa. Si los despiden faltando tres años, tienen una estabilidad laboral reforzada. ¿Eso qué significa? Le llaman el fuero eh, del prepensionado, donde por alguna razón el Estado protege a esa persona, ya que, digamos, por la edad que tiene, no puede seguir trabajando o sería muy difícil conseguir empleo. Entonces, para que el empleador pueda terminarle el contrato, tendría que pedirle un... Eh, una autorización al Ministerio del Trabajo. Y en cierta medida, si este trabajador pidiera una, hiciera una acción de tutela al respecto, sería fácilmente reintegrado en esa medida. Por favor, les pedimos a los empleadores que tengan en cuenta que estos trabajadores son muy difíciles de contratar y sería mejor evitarse problemas jurídicos y dejarlos ese tiempo en esa entidad. Eh, digamos que la, la persona pues yo añadiendo acá eh, me perdonar la persona que hizo esta pregunta eh, si de pronto tiene dificultades con el trabajo que desarrolla normalmente y el empleador pues dice no es que ahí no me está rendiendo ahí no me funciona esa persona pero es que él ya se va a pensionar entonces qué hago ahí en cierta medida el empleador debe tener en cuenta lo siguiente ya esta persona está a porte de pensionarse y tenemos tres o cuatro eh, puestos de trabajo a este sujeto, en cierta medida, hay que ayudarle al respecto, o si no, conseguirle y hacer, digamos, una adición en la empresa para que pueda seguir con eso, porque perfectamente, y, y eso uno lo sabe por la experiencia, el mismo juez dice, no, es que tienes que dejarlo ahí porque tú tienes un fuero eh, prepensional y tienes una estabilidad laboral. Para el empleador es un poco más complicado, pero él debe tener en cuenta esta situación. Existen eh, diferencias entre el sector público y privado, es decir, la persona pues, que es del, del tema que estamos hablando, que está cerca de pensionarse, eh, el sector privado uno pensaría, o por lo que uno conoce, protege más a esta persona que el sector público. Es decir, existen eh, protecciones adicionales para el prepensionado en el sector privado. O el sector público, o eso es igual en los dos sectores. Bueno, podría ser también otro tipo de protección que esté en un sindicato, pero también en el sector privado, también pues está en un sindicato, ¿cierto? Eh, son dos opciones y dos garantías tanto para el trabajador como para el empleador. Me vas a preguntar, pero ¿cómo va a tener un empleador una garantía sobre un sindicato? Sí, porque en las convenciones colectivas, de pronto el mismo empleador. Ya había reconocido una pensión para esa persona y no tenía que haberlo seguido eh, utilizando, ¿cierto? Entonces se podría pensionar mucho más rápido. O, lógicamente, en el sector privado, eh, esas gabelas que le da la convención que tuvieron con el empleador, que es de una empresa muy grande, no vamos a hablar pues de una empresa que es de 5 personas, pero de una empresa que es de 100 o 20, 125 personas podría tener un sindicato que podría darle tanto unos beneficios, tanto el empleador como el trabajador. Bueno, Dani, aquí hablamos en, el, en relacionado con que esa persona pues, des, eh, va a ser despedida, pero digamos que este, este sujeto decide renunciar. Estoy mamado de este trabajo, estoy a puertas de pensionarme, estoy dos, tres años, pero no me aguanto un día más acá. Entonces yo definitivamente, jefe, chao, hasta luego, muchas gracias. Pero entonces es que le falta todavía, no, no se puede pensionar, no puede recibir la pensión o no el fondo de pensiones no se la puede dar porque no ha cumplido esas condiciones. ¿Qué pasa aquí? ¿Se perdió Listo. la plática? En cierta medida, Airo, eh, hay que diferenciar varias cosas y son qué tipo de renuncia tuviste. Si fue renuncia voluntaria, renuncia sugerida o renuncia motivada. ¿Cierto? La renuncia voluntaria es sí, la que vos me estás contando que yo ya no quiero seguir trabajando y voy a seguir cotizando los periodos que me faltan. ¿Cierto? La renuncia sugerida es la que el empleador todo el día te está diciendo ah, vos sos mal trabajador, renunciame, renunciame que vos sos mal trabajador, eh, estoy aburrido de vos y empieza a ver como un tipo de acoso laboral, de persecución al respecto y él renuncia. Pero eh, es muy importante tener en cuenta que para esta re renuncia sugerida el mismo trabajador tiene que hacerlo en una hoja, el decir yo estoy renunciando porque el empleador me dijo que yo renunciara. Y la renuncia motivada es porque el empleador, en cierta medida, no le cotizó bien, no le pagó las horas extras, muchas veces no le pagó la disponibilidad laboral, como sucede en el sector de la salud o en el sector público, que tenían, digamos, por convención colectiva o pacto colectivo, unas, eh, unos derechos y nunca se los pagaron. Entonces, ahí vas a ver que hay tres diferencias. Y respondiendo a tu pregunta inicial, el renuncia voluntariamente, pero puede seguir cotizando sobre esos, digamos, eh, tiempos que le faltan. Pero bueno, ahí hablaste de, de, de tres tipos de renuncia, de las cuales me entero y creo que de las cuales habría que, habría, habría que hablar mucho más porque tienen implicaciones diferentes, me imagino, legalmente hablando en cuanto a esas condiciones de, de que la persona fue, bueno, renunció en este caso, pero hay, no sé si lo dejamos para más adelante o quiere que... No, eh, mejor expliquemos lo de una. Renuncia voluntaria. Renuncias el 15 de, eh, de octubre del 2021 y te tienen que liquidar. Ya saben que te van a liquidar en, el, en un corto tiempo, que es lo más sugerido por parte del empleador. Renuncia sugerida y renuncia motiva tienen la misma consecuencia y es una indemnización por los tiempos que él trabajó. Es, vamos a hacer un ejemplo: yo tenía un contrato a término fijo y el contrato a término fijo. Era hasta el 31 de diciembre, ¿cierto? Como yo renuncié en septiembre, los valores que a mí me falten para, para que me paguen son los que me van a, a terminar que pagar si yo demando. Es decir, me tienen que pagar hasta el 30 de diciembre, tanto en la renuncia sugerida como en la renuncia motivada, es liquidación del contrato e indemnización por esa, ese despido sin justa causa. Bueno, listo. ¿Qué tal? Entonces, si avanzamos un poco en el programa y eh, vamos con otra pregunta que nos han hecho o nos ha llegado a través. Es importante aquí también eh, recordar nuestras redes sociales de Sonson Son TV. En Facebook estamos como Sonson Son TV, ingresa ahí y obviamente por un mensaje interno pone su pregunta o su inquietud y se le es para, para el derecho, para el abogado Daniel, eh, para que se la haga llegar a John Dairo y nosotros acá la resolvemos a, a través de este medio. Listo, Dani. Avancemos con otra pregunta y es, ¿qué es obligatorio pagar de manera independiente? Bueno, me imagino acá que la persona eh, desea hacerlo porque es importante tener presente el tema de, de la pensión a, a largo tiempo o en el tema de salud o simplemente era trabajador por parte de una empresa y, y se va a salir y va a trabajar de manera independiente y quiere hacerlo, pero digamos que cuando uno está comenzando o si gana... Con base en un salario mínimo, pues es costoso hacer, hacer el pago de, de la seguridad social a que estaría obligado, porque no, lo otro voy a esperar a ver cómo me empieza a ir. Me imagino que es por ese lado. Eso. Eh, tú ahí tienes los porcentajes, pero a la gente no le gusta hablar de porcentajes, <laughs> Dairo. Lo que más le gusta hablar es cuánto le toca pagar. Entonces vamos a tener, digamos, eh, dos valores que se tienen que pagar de manera independiente y uno que es de manera opcional. El primero es la pensión. Y el segundo es la EPS o la salud. Y el tercero, que es opcional, es la RL. Respecto a la pensión, estoy ganando 908.526, que es lo que voy a empezar a cotizar como independiente. Como tal, si tuvieras que pagar pensión y salud, eh, tendría que ser mil pesos, el cual es CIE. Una parte para el tema de salud y otra parte para el tema de pensión. La persona que está cotizando independiente tiene que pagar de pensión 16% y de salud 12,5%. Esto en valores netos Dairos son 260 mil pesos. Con base en el salario mínimo. Con base en el salario mínimo y se hace sobre el 40%. Entonces no es sobre 908 sino sobre el, digamos, 480 mil pesos. Ahora que es importante tener en cuenta. Que vos, cuando vas a contratar con una empresa, la empresa te va a decir: tienes que pagar la seguridad social sobre ese contrato. Si es, por ejemplo, un millón ochocientos, tienes que pagar seguridad social y mostrarle esa seguridad social a esa empresa para que te pueda contratar. Porque todos vamos a pensar: no, pues muy fácil, yo pago como independiente. Y tengo contratos de 5 o 6 millones de pesos. No, es ilegal y en cierta medida tú tienes que darle ese certificado a la empresa de que vos cotizaste sobre ese valor. Ese ahí está muy relacionado con el tema del de, de contrato por prestación de servicios. Me imagino que eh, se aplica para ese tipo de exactamente, circunstancias. Exactamente. Ese contrato de prestación de servicios que hace poco eh, sí, la sí, corte. No ese tema, eso. La Corte Suprema de Justicia habló un poco al respecto de que le iba a dar como un tatequieto a los contratos de prestación de servicios. Eh, eso es para que los empleadores se den cuenta de que en cierta manera no pueden eh, ocupar un contrato de prestación de servicios y taparlo y decir, no, es que no es un contrato laboral, es un contrato de prestación de servicios. Eso con el tiempo se van a dar cuenta, lo que. Casi todos los contratos de prestación de servicios van a ser contratos laborales. Y, y en cierta medida el empleador tiene que pagar un poquito más, pero se va a evitar muchas demandas. Exacto. Bueno, Dani, eh, avanzamos rápido. El tema es muy interesante. Se nos, se nos acaba el tiempo, pero por ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Al Derecho. Los invitamos a que continúen con nosotros, igualmente a quienes nos escuchan a través de Radio Sansón. Ya regresamos. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonson Son, llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonson Son TV. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. La vacuna viene con chip que modifica el ADN que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en el derecho, gracias por estar con nosotros. El tema de hoy estamos resolviendo algunas inquietudes que han hecho eh, los televidentes o las personas a través de diferentes medios, ya sea como lo hemos dicho a través de las redes sociales de Daniel que nos está acompañando el día de hoy como siempre en esta temporada, o a través de las redes sociales del canal comunitario SonSon Son TV e incluso si me ven en la calle y de pronto tienen alguna inquietud, no se preocupen, se acercan a mí y yo pues la noto por ahí y se la hago eh, llegar a Daniel o en un programa la tratamos de resolver, obviamente con la asesoría de él, que es el especialista. Bueno, Daniel, avancemos en las preguntas, que para eso estamos el día de hoy en Al Derecho. Y otra que tenemos por acá, que también habla del tema de la seguridad social, es cómo verificar si me están cotizando a pensión fundamental, no me cotizan un año y después embalados. Sí, es bastante complicado esto, Airo, pero es importante que la gente lo sepa. Hace mucho tiempo lo que hacían los trabajadores era ir al lugar donde estaba Colpensiones físico o por venir para que le dieran la historia laboral. Pero ya hoy en día se puede teniendo, digamos, un correo electrónico y verificando la información donde tú todos los días puedes verificar si esa historia laboral o esas pensiones o esa cotización te la, realmente te la cargaron. Ahora me vas a decir, no me cargaron o no me pagaron la cotización, ¿qué debo hacer? Tú en Colpensiones... Buen porvenir, puedes pedir una corrección de la historia laboral. Y en cierta medida, esa corrección va a llegar a la empresa o al empleador que te está cotizando diciendo, bueno, ¿qué pasó acá? Verifiquemos si realmente fue que ustedes omitieron en pagarme o en afiliarme o en cotizarme esos periodos para que los paguen perfectamente. Y me dirás, pero es que es la única posibilidad, no existe otra posibilidad, y es ir frente a la UGPP que es la unidad de gestión para fiscales y pensionales, para que verifiquen y le diga al empleador, por favor, se lo sugerimos, paguen estos aportes, o si no, tendrían un cobro coactivo que en el futuro sería mucho más caro para ese empleador. Entonces, aquí recuerdo una historia real que me comentó un amigo que estaba por encima pues ya de los 62 años, era hombre, y ya pues obviamente tenía la edad y pensaba que había cumplido con las semanas, empezó a realizar su trámite de pensión y él había trabajado cinco años en otro departamento y se dio cuenta ahí que esos cinco años que había trabajado en otro departamento, su jefe entonces no le había cotizado esos cinco años de pensión. Él se puso a hacer los trámites como en localizar a esta persona y pues ya no aparecía, no sabía si estaba viva, si estaba muerta, si aún estaba en Colombia. Y esos cinco años los perdió. ¿Qué le tocó hacer? Donde estaba trabajando, seguirlo haciendo para pues, eh, lograr las semanas. Ahí la importancia de realizar la verificación de esto, Dan, y no solo de pensión, sino que a veces pensaría yo que también del tema de cesantía. Claro, es muy importante, Airo, porque, y sucede normalmente, sucede mucho eso, que un empleador le está cotizando el primer año y el segundo no le cotizó, el tercero no le cotizó y el cuarto y el quinto le cotizó y el señor se desapareció. Ahí que nosotros decimos como abogados que perdió el tiempo, que le pagaron el salario, pero en realidad esos dos o tres años se perdieron, porque el empleador en cierta medida se fue el país, no tuvimos eh, información sobre él y no lo podemos demandar. Qué es lo que puede suceder y eso pues digamos con el sector público es muy concurrente que el sector público para que se liquide, digamos, esa empresa es muy complicado. Y ellos tienen, lógicamente, esa información en la base de datos o en el archivo. Lo que uno hace es solicitarlo mediante un derecho de petición que cuál fue el contrato en el que estaban ellos. Y si está en un contrato de trabajo, solicitarle que le den la recepción de esa documentación y en una posible demanda con esas pruebas documentales y pruebas testimoniales. Ayudar para que esa omisión por parte del empleador sea pagada ahora. Usted me dirá, Daniel, pero entonces solamente va a pagar pensión. No, él va a pagar todo el combo, toda la seguridad social con intereses de mora y todo lo que vaya a indexarse al respecto en el momento de la demanda. Eh, bueno, Daniel, ya para, para anexarle como eh, otras inquietudes con respecto a esta pregunta, es eh, si, por ejemplo, esa empresa mmm, ya no existe o entró en quiebra. Y digamos que financieramente la persona que era dueña de esa empresa o esa entidad no tiene cómo responder. Ahí también se perdió esos, ese tiempo. Eh, las empresas tienen dos estados. Estados de disolución y estado en liquidación. cierto Cuando se disuelve, tú puedes como trabajador ir perfectamente frente a la entidad porque esa entidad no ha, o esa empresa no ha desaparecido. Y empiezan en el estado de liquidación y la empresa... Lógicamente ya finalizó su etapa productiva y digamos hubo un acto administrativo, resolución donde realmente terminó. Ahí sí si vos, pues te digo con toda sinceridad, es muy complicado que vos vayas a solicitarle al empleador o a la empresa de que te ayuden con esos montos que ellos omitieron. Por eso es importante la historia laboral y como vos lo decías, cada año eh, ir frente a Colpensiones o meterse con el correo electrónico en porvenir, protección o colpensiones y verificar que realmente te están cotizando para no llegar, digamos, a estos líos jurídicos que es muy complicado tanto para el trabajador como para el abogado eh, utilizar las pruebas documentales o testimoniales para ayudarlo al respecto y no solamente, digamos, que porque la empresa o el empleador no lo pague, digamos que esa empresa, muchas yo creo que la mayoría son juiciosas y lo hacen, sino de pronto a veces pueden eh, aparecer errores en los fondos de pensiones, no sé, o sea, algo se digitó donde no era y entonces no hicieron, entonces no aparece ahí, en el futuro bueno, es un lío. Es importante que nosotros también eh, hagamos eso de manera juiciosa porque igual es nuestro futuro y es nuestro dinero el que está ahí, de estar pendientes de eso, tampoco es que seamos... Desconfiados del empleador, no mucho menos, sino que eso hace parte pues, de lo que uno debe hacer como un ciudadano, digamos, yo pienso que de manera juiciosa, pensando en su futuro y en su dinero. Sí, es verdad. Avancemos en las preguntas que nos han hecho y la siguiente es: ¿cuánto debo tener de incapacidad eh, para pensionarme? Me imagino pues, que esta va con relación a esas personas que sufren un accidente, ya sea laboral o de manera pues, en su tiempo libre, bueno, de tránsito, Etcétera, o una enfermedad pues, que lleve a la persona a que tenga muchas incapacidades y la persona no esté asistiendo a su trabajo. Ahí ese tema, cómo se maneja, tiene que tener un tiempo. Si lleva un año y está sufriendo estas circunstancias, no aplica. ¿Cómo es el, el tema ahí? Bueno, eh, es importante tener en cuenta que la ARL o la EPS van a pagar la incapacidad, ¿cierto? Pero si, digamos, esa persona se encuentra tan inmóvil y no puede ser, digamos, eh, sus funciones laborales, es muy bueno pedir un dictamen o una valoración de la capacidad laboral. si esa valoración de la capacidad laboral es más de es del 50 o más del 50% tendría derecho a la pensión de invalidez. pero hay que tener en cuenta que eso lo podríamos eh, ver en otro programa. cuáles son los requisitos para que tenga la pensión de invalidez? cierto. pero para digamos hacerlo como en un aspecto general, si cumple con el 50% o más de la incapacidad, perfectamente la EPS podría decir de que tiene una pensión de invalidez. Puede ser ya sea por una enfermedad laboral o por un accidente de trabajo o porque lógicamente fue una enfermedad común. Eh, podría suceder muchos de esos temas que lo podríamos verificar también en otro programa al respecto, Dairo. Bueno, Dani, el tiempo es... Eh... Corto con relación a estos, a estos temas, estas preguntas cotidianas de la gente que es importante resolverlas. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Creo yo y lo he dicho en todas las temporadas que lo más importante de una persona, pues que lo comparta de manera gratuita, es el conocimiento y usted lo está haciendo con nosotros, por lo cual le agradecemos mucho. Por eso vamos a dar también por acá los contactos de Daniel para que alguna persona de pronto tiene una inquietud y ya necesita algo más personalizado. El número telefónico que también es WhatsApp es 310-588-1564. Y el correo electrónico DaniMarinAristi, danimarinaristi arroba gmail.com. Ahí pueden encontrar a Daniel o también en Instagram, eh, perdón la mala pronunciación, como Daniel Marin Ahí está, Dani, muchas gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto, Airo, y espero que en, la, en el próximo programa van a haber muchas más preguntas y las vamos a resolver así como las resolvimos hoy. Así es, a los televidentes, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos, escucharnos, quienes nos escuchan a través de Radio SonSon Son, y la invitación, como siempre, a que nos acompañen en un próximo programa de Al Derecho. Preguntas prácticas de la cotidianidad de todos ustedes. Esperamos les hayan eh, sido útil y, como siempre, Aprovechen este espacio, háganos sus preguntas, resuelvan sus inquietudes, que para eso estamos, a través de Sonson TV con la compañía de Daniel Marín. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.